¿Qué tal, cómo le va? Le saludamos, agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, que se transmite por Astele.tv para las comunidades digitales del mundo y también que nos están siguiendo a través de la Cadena H, canal 169 de Total Play. Le saluda Raúl Fraga. Y damos la bienvenida a nuestro colega, el periodista Pepe Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a la gente que nos sigue. Y vaya de lujo la tarde de hoy, que tenemos el privilegio de recibir a dos personajes claves de la Hermandad Universitaria Puma. Le agradecemos la presencia de Alejandro González Dávila, presidente de esta muy importante Hermandad Universitaria que vaya, que se van a enterar ustedes sobre todo las nuevas generaciones de jóvenes universitarios. Bienvenido Alejandro González Dávila. Muy amable Raúl y muy amable Pepe por habernos invitado y, y a sus órdenes. Gracias. gracias. Y también agradecemos la presencia de Humberto Paladino, que es parte clave también, integrante de la dirección, de la directiva de esta hermandad fundamental. Bienvenido Humberto. Raúl Pepe, muchas gracias. Amable auditorio, a sus órdenes. Muchas gracias. Y con la enorme ventaja de llegar al mundo, vale la pena también hacerles conocer qué es la comunidad universitaria expresada a través de esta gran hermandad universitaria Puma. Su presidente nos lo dirá. Bueno, pues es una hermandad que se fundó a finales de los años 50, un grupo de estudiantes que integraban el equipo de fútbol americano. En aquellos tiempos el, el deporte eh, estudiantil se regía por el fútbol americano, como lo era el Politécnico, como lo era la, el Colegio Militar, como sí. lo era la universidad, como lo era la normal, como era Chapingo y eh, algunos, algunos clubes que había civiles de fútbol americano. Y empezó a integrarse por, por unos compañeros de fútbol americano y ahí fue creciendo poco a poco. Donde fue caminando eh, hacia buscar la integridad de más deportistas, como lo eran atletas, como lo eran eh, jugadores de, de fútbol, etc. ¿no? Y después se integraron ya maestros, intelectuales, escritores, periodistas, eh, gente eh, de la vida cotidiana, de, de, de la vida política generales, admirantes, y fue creciendo. Así fue como, como fue integrándose en la Hermandad Universitaria Puma. 63 años ya Nada de historia, más, ni más ni menos. Humberto Paladino, ¿qué nos destacas a nuestra audiencia que nos sigue en el mundo sobre los principales puntos de la agenda cotidiana de tareas que llevan en esta muy importante Hermandad, hermandad Universitaria Puma? La convivencia con personajes de la vida actual, eh, realmente gente que, que, que se ha distinguido por el servicio, que se ha distinguido por la academia, que se ha distinguido por su forma de trabajo y que le da a la hermandad el orgullo de pertenecer a una de las instituciones más importantes, no solamente de México, sino del mundo entero. Creo que. Que el sentir el orgullo, el sentirnos eh, Pumas universitarios, eh, lo de Puma lo defendemos porque lo llevamos en el corazón. Por Eso es, pues es parte de lo que manejamos. Y el prestigio que, que tiene la universidad, precisamente los compañeros hermanos, son los que eh, hemos venido intentando construir para que se respete y se siga sintiendo ese amor y ese orgullo por ser universitarios. Así es. Y Alejandro, platícanos, en 63 años debes de tener algunas experiencias maravillosas de, en, en esta hermandad. Cuéntanos alguna anécdota, por favor. Bueno, una de las anécdotas, eh, los presidentes Kirchner nos hicieron favor de venir. A recibir la chamarra de la hermandad, porque no quiero decir que la hermandad está abierta para cualquier universitario. Eso pues. claro. eh, no, no nada más son. Eh, eh, aquí, por ejemplo, el ministro Cosío pertenece a la hermandad universitaria. Uh -huh. eh, le decimos a él que ya lo volvimos decente. Que ya es <laughs> universitario. Y al ministro Pardo también, y a la ministra Piña. Eh, en fin, eh, es abierto, ¿no? Sí. Una de las anécdotas, yo creo que de más relevancia fue que en esta hermandad se juntó un día. Eh, Jacobo Saudowski y Julio Scherer, que eran tal. dos figuras claro. este, oponentes en sus ideas. Sí, sí. Y aquí se ocultar no existe ese material, hay una página eh, en Facebook donde ustedes pueden comprobar todo esto. Por ejemplo, el secretario de, de la Defensa Nacional también pertenece a la hermandad. La hermandad ha tenido experiencias pues, con los presidentes de Argentina excelentes, ¿no? que nos invitaron ellos a Argentina y luego... Ellos vinieron, eh, platicaron, el presidente de, de Nicaragua también nos invitó. ¿Qué tal? Y hemos tenido experiencias muy bonitas. Aquí ha habido una utopía, como dice López Dóriga, ha habido unos este, debates de enriquecer más a la hermandad y los pensamientos, donde nos tocó un, un debate del profesor Jorge Meléndez eh, con Joaquín López Dóriga, un debate creativo y constructivo y de experiencias que se tuvieron. Eh, ha habido gente muy interesante, el, el, la comunidad judía que los representa, Shara Shara ha estado con nosotros, eh, admirantes, los generales del Estado Mayor Presidencial, como ha sido el general Bermúdez, el general Cardona, en fin, se han integrado gente muy talentosa. Una de las experiencias que me ha tocado vivir en, este, en estos cuatro años, cuatro años y medio, fue que el secretario de la Defensa nos pidió que asesorábamos al colegio militar para actualizar el plan de estudios, okay. sin nosotros recibir eh, ningún, ningún beneficio personal económico. Lo hicimos porque queremos a nuestro país claro. y porque queremos a las Fuerzas Armadas y porque respetamos mucho a las Fuerzas Armadas. Esa ha sido una de las experiencias que, que nosotros llamamos la atención. Hemos tenido anécdotas, por ejemplo, Naranjo, el maestro Naranjo, que ya se fue una mejor vida. Y nos tocó vivir una experiencia con López Dóriga Cuando se juntaron y cuando los moneros van Y se juntan con Joaquín ¿no? En fin, es una serie de, de anécdotas muy bonitas y, y, y la verdad es una experiencia Es una hermandad constructiva De, de todas las corrientes Y es donde nos juntamos La maestra Efigenia En fin, es, es muy grande Es muy grande He tenido la suerte de estar en dos comidas Que anualmente organizan y me sorprendió mucho la cantidad de caricaturistas que van, ¿eh? Como que tienen una. tienen muy puesta la camiseta, ¿no? Sí, los moneros. Los moneros, la verdad es que. Es como, ellos, ellos se sienten como en casa, ¿no? Aquí es lo fresco, lo sí, natural, sí. no lo preparado. No hay nada preparado. Va gente tanto de partidos del PRI, del PAN, del PRD, ahora de Morena, van a ir de Morena. <coughs> En de fin, verdad. o sea, aquí en una utopía eh, hay cosas constructivas. Volvemos a lo mismo, es una hermandad realmente de mexicanos, de extranjeros, de, de gente que quiere nuestro país y que queremos aportar algo. La sí. Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, está reconocida en el contexto internacional, no nada más con la, como la máxima casa de estudios de México, sino que también ha recibido... A lo largo de las décadas, a diferentes estudiantes provenientes de países diversos, de diversos continentes también. Valdría la pena saber si también se incorporan a la hermandad universitaria Puma ex universitarios, ex estudiantes universitarios que han sido formados en nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, en esta ocasión se le va a dar a la chamarra Puma la mejor alumna de la Facultad de Derecho que salió con mención honorífica toda la carrera y aparte el posgrado salió con mención honorífica también. Se les invita a los jóvenes también que participen, porque al final de cuentas ellos van a seguir, van a seguir eh, estructurando y manejando en el buen sentido a la hermandad por un buen camino. ¿no? Eh, deportistas, nos han visitado muchos, van luchadores. Va Blue Demon, va Carlos Mercenario, va Hugo Sánchez, va Negrete. O sea, es una es un lugar realmente donde todo el mundo participa, los ministros de la corte, magistrados, jueces, eh, admirantes, generales, coroneles. En esta ocasión se le va a dar a un coronel eh, Lugo, que es uno de los coroneles que ha aportado mucho en la cuestión académica y en campo ha trabajado muy duro. Eh, eh, su capacidad académica y su gran formación le hace acreditar la chamarra de la hermandad Puma. El general Macedo de la Concha, por ejemplo, estudió en la universidad y él fue procurador y fue, y fue, creado, fue creado y hecho en, 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 en un ambiente militar, ¿no? Su papá era militar y aparte pues, él estudió pues, en, en, la, en, la, en el colegio militar, ¿no? Muy bien, la UNAM, semillero de conocimiento... De profesionales de las diversas ciencias exactas, naturales y también la forma de enlazarse con las nuevas grandes tecnologías y preparar a las nuevas generaciones en esta nueva fórmula que exige la ciencia avanzada. Después de la pausa, nuestros invitados seguirán compartiendo la riqueza a que representa la Hermandad Universitaria Puma. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Osofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Qué bueno que siguen con nosotros en este espacio donde nos acercamos a conocer la gran agenda de la Hermandad Universitaria Puma que vaya actividades y capacidad de cabildeo que tiene Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, la Hermandad Universitaria Puma con 63 años encima y toda una cadena de personalidades en su estructura. En esta comida que va a ser el próximo 9 de noviembre, ¿a cuántas personas esperan, Humberto? 300 eh, compañeros y amigos, los que ya confirmaron. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Y, ¿Y en la estructura aproximadamente cuántas personas hay, Alejandro? Tenemos 225 gentes activas: entre investigadores, profesores, eh, generales, ministros, magistrados, jueces, eh, artistas, eh, deportistas y políticos también. Hay políticos, tanto. De izquierda como, como de, derecha de derecha y como neutrales, ¿no? hay Y extranjeros tenemos, los los con, eh, tenemos contacto con ellos. Incluso queremos agradecerle a, al, al pueblo argentino que nos, en esta ocasión nos va a enviar un grupo, un espectáculo cultural. Sí. Que se va a llevar a cabo en la comida, de todas okay. sus raíces argentinas. Sí. Y el embajador siempre se ha portado excelente con la hermandad y el pueblo argentino siempre ha estado muy cerca con la hermandad universitaria de Puma. Van varias embajadas a la comida de la hermandad, pero en especial el pueblo argentino siempre ha habido un un acercamiento, contacto, un acercamiento muy, muy estrecho. Fíjate sí. qué oportuno, porque tenemos eh, seguidores en Argentina Por muy bastante número. ¿eh? A quienes les enviamos nuestros abrazos, felicitaciones por todo lo que están haciendo y por supuesto también los invitamos a seguir permanentemente lo que está haciendo esta hermandad universitaria Puma. Por cierto, en asuntos académicos, del quehacer científico, del saber, la UNAM no tiene parangón. Humberto. Me parece que por mucho este, es parte del orgullo de este país sí. y por supuesto a nivel mundial. La investigación, eh, la calidad de, 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 de la academia, por supuesto, pero de la investigación es, es de lo más importante que se tiene eh, en América Latina. Eh, yo quisiera comparar esta universidad a las mejores ranqueadas de, del mundo. Cierto. Eh, por eso señalábamos que, que eh, una hermandad que funcione de manera honorífica con personajes. Que se han acercado, porque la realidad es que, amigos como ustedes, que nos hacen el favor de, de, de distinguirnos con, Un gusto con su para presencia nosotros. y la parte de, de la hermandad, pues de, le ha dado a, a nuestro presidente la parte vitalicia de ser, eh, eh, y no porque esté presente, pero la verdad en su calidad como presidente, como amigo, como universitario, una gran ventaja que ha hecho que precisamente eh, pues, eh, muchos de nuestros compañeros que ya no nos acompañan, no es porque hayan dejado la universidad, sino porque están en un mejor eh, eh, pues, eh, tiempo, que es la que se pierde después de, de estar con nosotros, pero que amaron intensamente a la universidad y que es eh, la parte que nos llena de orgullo. Eh, decías bien, la investigación no tiene límite en la universidad. Eh, los centros de investigación de este país mucho tienen que ver y mucho de este ah, realmente avance que se ha tenido y se sigue teniendo es gracias a la universidad y a otros institutos, desde luego. Pero creo que la universidad siempre tendrá como manifiesto el ser la unidad académica e investigadora por mucho de este país. Por cierto, queremos agradecer inmensamente la hospitalidad y el gran impulso que la Universidad Nacional Autónoma de México ha dado a la sistematización de los estudios sobre el tema crítico de la agenda mexicana, que es el tema de la seguridad pública. Yo tuve el privilegio de ser, tengo el privilegio de ser el autor del primer diplomado de seguridad pública impartido en la historia de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y sobre estos mismos temas y líneas de investigación, los invitamos a que asistan el día 21 de noviembre al auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde va a haber un foro sumamente importante que abordará el tema clave de la violencia delictiva. Esto está coordinado por la Unidad de Investigación sobre Violencia Social en México, que coordina el doctor René Alejandro Jiménez Ornelas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Así que yo voy a tener el privilegio de participar moderando una mesa y también analizando como parte del debate que enriquezca los elementos claves en la toma de decisiones sobre el tema crítico del país, la violencia criminal. Alejandro, sería muy importante también que tú nos dijeras qué trayectoria tiene esta gran hermandad Puma en lo que, re, en lo que se refiere a la agenda de cooperación con otras universidades. Son los grandes tiempos donde las tecnologías de la información y la comunicación permiten estar permanentemente intercomunicados seguramente ustedes guardan una muy importante cercanía permanente con otras universidades. Claro eh, como lo dije anteriormente nosotros participamos en, en, en el colegio militar sí en actualizar el plan de estudios como el mandato universitario Puma ¿no? en este periodo de, 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 de estudios y en esta etapa del general sinfuegos que nos hizo favor y nos tuvo la confianza de por asesorar con los investigadores que forman la universidad, con los profesores que investigan la universidad, la hermandad y con los profesionistas que también la, la componen. Eh, tenemos contacto mucho con el Politécnico, tenemos hermanos Politécnicos Muy que bien. están y, y, y se integran. Y con la UAM también tenemos René Avilés, que ya pasó otra sí, nueva sí. vida. El gran el, René Avilés Favila. Que teníamos Perdón. una comunicación permanente con él este, eh, por la UAM. Y tenemos también comunicación con la Ibero, con la Libre Derecho. Por ejemplo, el, el exprocurador y el profesor Morales Lechuga uh -huh. va a recibir la chamarra de la hermandad. Eh, el, el, el ministro Pardo es de la Libre Derecho. Del ITAM tenemos, por ejemplo, a un Raúl Ibas Elizondo, uno de los grandes profesores de allá. Sí. De, del ITAM. Eh, eh, tenemos investigadores muy prestigiados que están con nosotros de grandes institutos como es el Instituto de Perinatología, como es el Instituto de, de Nutrición, que pertenecen a la hermandad. En esta ocasión se van a, van a llegar eh, varios eh, eh, que pertenecen a la gran academia médica de Francia, van a estar con nosotros. Eh, van a estar presentes ahí, va a estar el doctor Barreguete, que es una de las gentes más respetadas de los institutos europeos. Sí. Eh, Armando, Armando Barreguete va a estar ahí, Él es de la hermandad. Meléndez, Él es ¿sí? hermano. Es, sí, Meléndez, de, también de un profesor que también pertenece a la hermandad, que es Jorge Meléndez Preciado, uno de los grandes profesores y grandes escritores de este país, no y analista. ¿no? Cierto, que ha estado con nosotros y a quien abrazamos, por supuesto, desde aquí. El doctor Juan Ávila, el, el doctor... Eh, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, de verdad un, un personaje este, claro. en, en la investigación, eh, con más de 500 publicaciones y demás, recibe también este, esta, en este día en la chamarra Puma, eh, algo que que nos preguntarán qué significa la chamarra Puma. Importantísimo. Es, 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 es la manera de sentirlo nuevamente, cuando porta uno esta chamarra que, que nos ha dado tradición a los universitarios. Pues, eh, claro. es, es, es parte, insisto, de la historia de este país. ¿Cómo se determina, Alejandro, la, los, los méritos para otorgar cada año la chamarra Puma? Bueno, hay un consejo. Hay un consejo donde está... Eh, profesores, investigadores, está, es un consejo de 15 personas que proponemos. Y ahí vamos nosotros este, escarbando y vamos nosotros eh, viendo los perfiles de cada uno. Está un general también, el general, por ejemplo, abarcailla que pertenece a, a la Junta de Honor y Justicia de, de las Fuerzas Armadas, él pertenece a la Hermandad, es uno de los grandes maestros, de los grandes ideólogos y de los grandes generales de este país. Claro. Un general de división, diploma del Estado Mayor, incluso de la superior de Guerra, el, el exrector de la Universidad del Ejército pertenece a la hermandad, el director del Colegio Militar actual pertenece a la hermandad. Entonces hacemos, hacemos un consejo donde platicamos todos y hacemos propuestas. Okay. ¿sí? Y hacemos propuestas también internacionales donde traemos unos personajes internacionales y de ahí los incorporamos y tenemos contacto a través, pues ahora sí, hay de las redes es muy fácil tener comunicación con ellos. Claro. Y a, a, a nos invitan a veces a algunos países, participamos y, y hacemos intercambio de ideas y aportamos ¿no? a este mundo que hace falta mucho eh, estar en contacto y, y que no perdamos lo humano. ¿no? Definitivo. En, en esta comida de, que, que va a ser en estos días, eh, ¿cómo, que, ¿a quiénes van, son las personalidades que irán a recibir esta ocasión la chamarra puma? Bueno, eh, son, hay un ministro de la corte, no me gustaría mencionar los nombres porque entonces eh, claro. se perdería, se lo, perdería. Lo, 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 la sorpresa, ¿no? Un ministro va a ser orador, otro ministro va a recibir la chamarra de la hermandad, va a haber un investigador francés, va a haber un premio Nobel que va a estar por ahí anterior, va a estar varios profesores, van a estar jóvenes, jóvenes que han, claro. que han destacado en, 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 en su tarea cotidiana, van a estar deportistas, van a estar magistrados, van a estar jueces, van a estar militares, van a estar marinos. Va a estar un, un grupo interesante donde van a recibir las los No me gustaría, porque si se si me pasa uno, sería afectado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, van a estar comunicadores, van a estar periodistas, directores de periódico, van a estar directores de revista, en fin. Va a estar. El año pasado estuvo Miguel Ángel Mancera, me acuerdo que pasó saludándonos a todos. Sí, Mancera, ahí estuvo el, el gran doctor Mancera, que es un universitario 100%, doctor ahí de en, en la universidad, egresado de la Facultad de Derecho, Sí. Ha aportado muchos ensayos ahí en la universidad. Es uno de los grandes universitarios que tenemos. ¿no? Y entre las tareas fundamentales que ha llevado a cabo la universidad, ustedes lo saben, hay una labor muy importante de orientación cuando se estremece nuestro territorio mexicano con el brutal sismo del pasado 19 de septiembre y se conforma una asociación de egresados de la Facultad de Ingeniería, que ya está conformada desde hace mucho rato, para orientar y elaborar los dictámenes, ayudando a muchísima gente, junto con profesionales de la arquitectura y de la ingeniería, también del Instituto Politécnico Nacional. Esa es parte de la gran labor permanente de apoyo a nuestro país que hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso, después de la pausa, seguiremos explorando este gran mundo de aportaciones que la universidad tiene a través de su Hermandad Puma. Sigan con nosotros. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Roso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias por continuar en este espacio donde hoy nos adentramos en esta muy importante institución, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro González Dávila, también es muy importante que tú nos digas cómo pueden participar, acercarse, inscribirse o ser parte de esta gran... Hermandad Puma, los jóvenes que están en la preparatoria, los que están en las, diversas universi en las diversas facultades de nuestra universidad y también en general los jóvenes mexicanos interesados en acercarse a una institución como la que tú presides. Bueno, pues es abierto, aquí no, no se limitan, ni no, nada más que sean de la UNAM, pueden ser del Poli, de la Salle, del Ibero, tenemos una página. FACE, donde pueden este, ellos eh, consultar y pueden y, eh, hacer su solicitud y, y participar, ¿no? O sea, nosotros, esto es para ustedes, para los estudiantes, para los universitarios eh, del instituto, de, de cualquier academia, ¿sí? Eh, nosotros no tenemos género ni tenemos por quién eh, limitar a alguna persona, aquí está abierto... Invitamos mucho a los investigadores para participar, para crear. Hacemos reuniones nosotros cada mes en grupos pequeños uh -huh. donde hacemos intercambio de ideas, donde nos apoyamos. A veces tenemos que apoyar a algún, algún investigador o tenemos que dar a conocer algunas cosas. Y como tenemos amigos periodistas, amigos empresarios, los canalizamos, ¿no? ya van agarrando su camino ellos. ¿no? ¿Y qué papel juega ahora que estamos en la era donde se reconocen? La equidad de género y la participación clave de las mujeres, ¿qué juega en cuanto a rol la mujer en esta hermandad? Humberto? Mira, eh, yo te diría, con mucho respeto para los que eh, manejamos ahora como algo muy moderno la equidad de género, esto en la hermandad viene funcionando desde hace 50 <laughs> o Qué más tal, años. Como parte de. de, 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 de eh, bueno, si, si, si pudiéramos explorar la lista de, de los hermanos, nos daríamos cuenta que hay una cantidad inmensa, inmensa de, de amigas, hermanas, eh, parte de esta comunidad y de esta hermandad Puma. Eh, eh, no es por ningún motivo parte de lo que quisiéramos eh, solamente señalar que existe la equidad. Este, de manera obligatoria y pareja. Aquí esto es abierto, lo decía mi presidente, la intención de la gente destacada que tenga interés en ser parte de la universidad será por mucho eh, propuesta y bien recibida siempre este, en este hermandatum. Interesante. ¿Y cómo ha sido el trato? ¿Cómo los ha tratado los, en, en 63 años los rectores, las autoridades universitarias? Alejandro. Nos hemos tratado con respeto. Bien. Con respeto. Nosotros somos gente que respetamos la investidura del rector. Hemos tenido nuestras diferencias como, como seres humanos. Pero la investidura como rector, la hermandad la respeta al 100%. Sí. sí. Eh, la diferencia que ha habido entre algunos rectores que no compaginamos eh, algunas ideas o algún, alguna directriz hacia nuestra universidad. Se las damos a conocer, pero la investidura es al 100%, lo vuelvo a repetir, respetar a nuestra universidad, que es nuestra casa de estudios. Eh, compartimos eh, proyectos, compartimos ideas con ellos, apoyamos, damos algunas asesorías, algunos rectores les hemos dado, nos han llamado para participar y queremos eh, hacer hincapié de que nosotros no cobramos un solo centavo cuando damos una asesoría. Ni al Colegio Militar le cobramos ni le hemos cobrado a nuestra universidad, y cuando nos han invitado de otras universidades, lo hemos hecho con gusto, con gusto. Y vamos viendo en la lista qué investigadores o qué profesores podemos invitar para que vayan eh, el, el, el traje a la medida, ¿no? Pues es muy importante porque... Es la era del conocimiento, el paradigma clave, la ciencia, el conocimiento, el dominio para la toma de decisiones y la Hermandad Universitaria Puma sin duda tiene la capacidad de enlazar a los mejores investigadores de la UNAM y de otras instituciones para generar cursos, seminarios, diplomados, especialidades y por supuesto también la orientación en temas críticos. Que la coyuntura exige. Ustedes también están abiertos a aportar por parte de la UNAM a los grandes especialistas que se requirieran para atender situaciones tan difíciles como las que se están viviendo ahora en el sureste, sobre todo en Oaxaca, por el sismo, en Guerrero. ¿Lo han hecho? ¿Lo, eh, ¿Hay manera de hacerlo ahora? Mira, algo que, que, que no debe de salir como una presunción, sí. pero... Tenemos personajes verdaderamente vestidos de héroes bien. que han participado en estas condiciones. El anonimato de la gente que hace el bien este, no lo hace por, por, por tener publicidad o por, claro. por tener un nombre. Lo hacen, insisto, porque, porque somos mexicanos y, y debemos de entender que la hermandad eh, maneja como prioridad el apoyo entre los hermanos, lo que se maneja y lo tenemos concebido, lo que es una familia en, en, en la idiosincrasia del mexicano representa muchísimo. Eh, precisamente el, 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 el grado de hermano para nosotros eh, tiene un significado muy especial porque al final es yo te doy lo que tengo y claro. espero de ti lo que puedas dar. Algo, algo importante quiero hacer. Eh, sí, Alejandro. Los ingenieros de ICA siempre han estado muy cerca de la hermandad, Puma, siempre. Y han aportado mucho, es una empresa 100% mexicana, que nos dio un estilo orgulloso, que pasa por un momento difícil, sí eh, pero siempre han apoyado mucho a nuestro país en momentos difíciles. Y hay, hay varios ingenieros de, 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 de ICA, muy destacados, doctores en ingeniería, que pertenecen a la hermandad y que siempre han estado aportando también cuestiones de, 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 de inteligencia, cuestiones de construcción, en fin. Eh, eh, yo quería hacer énfasis mucho de ICA porque es el momento de, de apoyar a ICA porque es una empresa mexicana, 100%, y es reconocida internacionalmente y se fundó en la UNAM. Ni más ni menos. ¿Qué papel juega o ha jugado el ingeniero Carlos Slim, egresado también de nuestra UNAM? Pues hemos tenido contacto con él. Sí. Eh, sabemos que es una persona ocupada, siempre ha visto con... con con buenos ojos a la universidad, quiere mucho a la universidad, Cierto. apoya a la universidad. Desgraciadamente, pues eh, por ahí hubo algunos manejos no adecuados y, y yo creo que él en cierta forma de, dejó de, de participar más fuerte en la UNAM, pero es una persona que quiere mucho a la UNAM y que valía la pena volver a revivir todos los convenios y todo lo, lo que tenemos que hacer con, con esa empresa que maneja eh, el, el, el señor Carlos Seding, ¿no? Hay una, una frase que a mí me gustó mucho, que tienen ustedes, eh, de la hermandad. ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene eh, la frase del conocimiento y la cultura son lo único que enaltece el espíritu y lo único que puede dignificar nuestra vida? Bueno, esto tiene ya más de más de 25 años que nosotros eh, lo, lo comentamos en una... En un, ahora sí vamos a decir en una... Reunión de, de, de informal sí. y, la, y la hicimos entre todos, y tiene más de 25 años que la tenemos, ¿no? ¿qué sí. tal? Pero muy es, importante. Es algo para nosotros muy importante que nos hace efervecer, que nos hace sentir la universidad y nos hace sentir el cariño de nuestro país. En México se acerca el calendario de la sucesión presidencial 2018, y como aquí ya nos ha sido expresado por nuestros invitados, hay una pluralidad y un respeto a todas las ideologías, posturas y liderazgos. Tienen seguramente los aspirantes a candidatos presidenciales la intención, como cada etapa de las campañas presidenciales, de estar presente en la UNAM, en territorio, en el campus universitario. ¿Cuál sería en este caso lo que distinguiría? la propuesta edificante de los candidatos en el beneficio de nuestro país. Mira, eh, como todo país que tiene intención y que está buscando eh, enaltecer a su sociedad, eh, lo señalabas con mucho eh, la calidad de sí. su educación, el principio de la investigación y por supuesto eh, el desarrollo económico que le diera uh, uh, el principio de educación, la ventaja a, a la sociedad de estar protegida y respaldada por quien tenga como ideología, quien tenga como principio el poder determinar que este país merece muchísimo más de lo que hasta ahorita eh, pues, eh, hemos, hemos hecho y hemos... Eh, eh, pues trabajado los, los mexicanos. Creo que es el momento de hacer un llamado muy especial a que a cualquiera de nuestros personajes que tengan la ambición de entender que este país vale muchísimo, muchísimo, pues eh, tendrá que convencer no solamente a la sociedad en su conjunto, sino a la sociedad que procura, que investiga y que tiene un nivel que, que eh, no es fácil de marear, eh, perdón que lo, que lo diga de, en el sentido claro, sí, sí. Este, tal vez drástico, pero creo que, que ahora más que nunca quien tenga intención tendrá que acercarse, tendrá que, que estar muy cerca de, de, de la academia, muy cerca de, de, de las universidades y de todo aquel eh, compañero y amigo que ha dado la vida por este país. Y es sumamente importante lo que puntualizas, Humberto porque en la universidad se caracteriza el trabajo cotidiano de los académicos por el rigor metodológico, la capacidad de verificar todo lo que se analiza y por supuesto enriquecer los elementos claves para la toma de decisiones en una etapa clave como la que será el 2018. Después de la pausa estaremos en otros de los ángulos claves de lo que es esta gran hermandad universitaria Puma. Sigan aquí. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Pepe Villa, adelante, por favor. Gracias, Raúl. Pues estamos charlando muy, muy sabrosamente con nuestros invitados Humberto y Alejandro acerca de la Hermandad Puma eh, con toda la trayectoria y presencia que ha tenido hasta el momento. ¿Qué planes tiene Alejandro y Humberto eh, la Hermandad Puma en los próximos años? Bueno, mira. Tenemos, somos consultores, como Hermandad Puma, de agricultores sí. de Sinaloa, de Zacatecas, de Ensenada, de Guanajuato y de ahora de Morelos. Okay. Ellos son gente que eh, siembran chiles y, y el 70% de su producto lo mandan fuera del país. Tenemos una empresa que se llama Puta Coronet, que son agricultores mexicanos que se encuentran en Ensenada. Ellos el 100% lo envían fuera del país, a Japón. Eh, ellos eh, también se recargan mucho de nosotros, les damos eh, planteamientos de mercadotecnia, les, les damos consulta. Y tenemos un proyecto muy grande que tenemos trabajando desde hace tres años, vamos para el cuarto año ya casi, con un puerto que se va a hacer por Ensenada. Este puerto sería el puerto más ambicioso de nuestro país y de América Latina. Eh, hemos estado en contacto mucho con los ejidatarios, con dueños de los predios. Este sería el puerto con más éxito para poder llegar de Asia todos nuestros artículos y mandar de Asia nuestros artículos. Entonces, este proyecto lo está haciendo un grupo de eh, maestros. De investigadores de, de, de la hermandad, con, eh, en combinación con los agricultores, con los empresarios, con, con todas las empresas que existen alrededor de estas grandes, eh, de grandes latifundistas de, 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 de terrenos. Y queremos, eh, tenemos pensado que el, el sexenio que entra podemos aterrizar ya el proyecto. Excelente. El ángulo de los grandes emprendedores que también son los integrantes de esta hermandad universitaria Puma. ¿Qué rol es el que se genera entre esta gran hermandad y empresarios de América Latina, dado que los productos que ustedes están refiriendo son altamente atractivos en el mercado latinoamericano, Humberto? Fíjate que, que, que estás dando con algo que se maneja de manera muy importante ya desde hace mucho tiempo. Eh, lo que llamamos la fortaleza de los cascos blancos, Eso. o de aquellos, aquellos este, que ya estamos en, en, en la edad, decían de merecer, <laughs> o que somos de la tercera edad. Mucho eh, gente, eh, mucho amigo que tiene una capacidad enorme y que ya son jubilados y que tienen eh, una trayectoria, muchos de ellos catedráticos eh, muy prestigiados y que eh, eh, en esta forma de, de trabajo estamos buscando la manera precisamente de apoyo a la emprendeduría de los jóvenes. Eh, el joven tiene la fuerza, tiene la fortaleza, tiene las ganas y a lo mejor muchos de nosotros tenemos una poca de, de capacidad, de experiencia y tal vez este, de, 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 de necesidad de todavía sentirnos útiles. Y poder apoyar a, a estos jóvenes con microempresas, con empresas, con, con capital semilla en muchos de los casos, pero sobre todo con la intención de que los jóvenes tengan la oportunidad que este país seguramente puede otorgarles. Y creo que, que esa sería la parte noble este, que, que, que tiene también, entre otras, esta Hermandad Puma. Me gusta mucho lo que dicen. Y la manera como se va fraseando, porque ni más ni menos que la Hermandad Universitaria Puma está haciendo realidad algo, el entrecruce de las diversas generaciones de los llamados millennials, de la generación X y de los baby boomers, o sea, de las diferentes generaciones que a partir de 1945 empezaron a tomar el dato o el nombre de los baby boomers. Quienes nacieron de 1945 a 1965, de 1966 a 1985, conocidos como la Generación X, y después los Millennials. Es muy importante porque se combina experiencia, visión, capacidad, talento, en beneficio de un fin común, nuestro país, Alejandro. Muy importante. Así es, este proyecto que traemos nosotros. De, del puerto de Ensenada es un proyecto muy ambicioso. Eh, aquí van a poder participar más de 30 mil fuentes de trabajo que si lo concretamos. Y es, es, es un proyecto duro, ambicioso. Eh, los mexicanos estamos unidos, eh, toda la gente de Ensenada, todos los agricultores y giratarios. Hemos tenido pláticas durante tres años y hemos estado trabajando este asunto para poderlo bajar. Hay gente de otros países que están interesados en invertir. Porque este es, es, puede ser un proyecto sexenal y una bandera muy importante para, la, para el próximo presidente de la República. ¿eh? Y lo vamos a defender, la Hermandad de, la de Puma lo va a seguir defendiendo y, va, y lo vamos a terminar y lo vamos a hacer. Seguramente, y con mucho éxito, porque el prestigio que tiene la universidad y el tiempo que tiene la Hermandad Puma. Eh, son garantía de seriedad. Antes de que nos vayamos, me gustaría que nos platicaran cómo surgió la porra, el cachún, cachún, rara. Ra. ¿Cómo surgió? Platíquenos, por favor. Bueno, a ver. Eh, el palillo, que fue un líder estudiantil que le decían palillo por estar muy delgado. Jesús Martínez. ¿Para? Jesús Martínez, el palillo, cuando la universidad se encontraba en el centro de la ciudad. Llegaba el palillo a las preparatorias eh, en la mañana y, y los estudiantes los rodeaban y decían, Goya, 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 Goya. Había un cine que se llamaba el Cine Goya. Claro, sí. claro. Entonces, ese Cine Goya, pedían que los, que, que los invitara al Cine Goya porque el palillo era una, un hombre muy simpático y aparte un líder natural. Sí. Y llevaba a los estudiantes gratuitamente a, al cine y entraban gratis. Entonces, el Goya ahí nació. Y luego el Cachún Cachún, porque las parejitas se este, pues, abrazaban. ¿eh? Eso. El cachundeo. Y entonces, el Rarrarrá, ra, porque pues, ya se iban este, pues, a dar la vuelta. ¿eh? Uh -huh. Y ahí nace el Goya, Cachún Cachún, Rarrarrá, ra, Cachún Cachún, ra, Rarrarrá. Goya, universidad. Pero el Palillo fue el autor y el que llevó a cabo lo de la posa universitaria. Eh, era un hombre muy brillante, traía eh, a su lado, mujeres muy bellas, fanicano. Sí, sí. A, sí. Eh, a mujeres muy bellas. Eh, y era un hombre sano, eh, Era un hombre sano, un hombre, un líder natural. Que nos hacen falta líderes naturales en este país y en este mundo ya, ¿no? Así fue. Y en Cierto. aquel tiempo eh, existía una aparente rivalidad entre los jugadores de fútbol americano de la UNAM con los del Politécnico. Sí, una ri rivalidad que después descubrí que no, no fue no. tal. No, las orquestas eran. Las, <risa> eran <risa> <de ti>. No, <laughs> el el, era una rivalidad deportiva, ¿eh? <laughs> eso, es, sí, 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 es sí, eso más no, que yo, otra cosa. No, muy este, bien. porque debo debo señalar, mira, yo tuve la suerte de jugar en el equipo de la universidad. Bien, y, y, y los clásicos que era la parte estudiantil lo que, lo que relataba nuestro presidente era la manera de vivir parte en esos tiempos de, 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 de lo que buscaba uh, le, el estudiante. E, y una de las partes donde se canalizaba mucho de la energía era a través del deporte. Y el deporte tradicional de la universidad y por supuesto del Politécnico era el fútbol americano. Y, y aparentemente esa rivalidad efectivamente existía, se sentía y Ajá. era parte de, 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 de la misma competencia. Para, para que la propia comunidad universitaria politécnica recuerden esos, esos auténticos llenos de, de, eh, eh, de, los estadios, de los estadios, no obligaba estadios. a otra cosa que, que ser parte de esa competencia deportiva. Fíjate, Muy bien. En mi casa, en mi casa, mi padre era politécnico. Sí. Y era un brazo operador de Eugenio Méndez Docuzo. Ah, muy man? bien, gran pensador. Sí, sí claro. Politécnico, ¿Pues Mi esto? padre era politécnico y mi hermana era un politécnico. Y había un una consejo de opiniones y, y era, era algo, los partidos de Americano, me ponía yo andar si ponía a mi hermana. ¿no? O sea, era muy bonito, la verdad sigue siendo. Yo que somos hermanos. El politécnico y la UNAM siguen siendo hermanos. Estamos juntos en los momentos difíciles. Excelente. Pues qué bueno, justamente el cine mexicano de la década de 1950 y también de 1960 reflejaría parte de estas grandes atmósferas que aquí estamos recibiendo es. y Sería muy importante que por favor aceptaran venir nuevamente muy pronto, porque hay varios ángulos que son dignos de seguir abordando y conociendo con la muy importante opinión de ustedes. Muchas gracias, Alejandro ustedes, González gracias. Dávila. Y, este, y estamos a sus órdenes en lo que podemos aportar y apoyar. La hermandad estará con ustedes. Muchas, muchas gracias. gracias. Y también te queremos agradecer mucho, Humberto. Es, es, es un gusto, la verdad. Y... Y bueno, eh, compartir con hermanos de Pumas Eso. muchísimo más. Muchas gracias, un gran honor para nosotros. Gracias, Pepe Sobrevilla. Claro que sí, Raúl. Gracias a nuestros invitados y gracias a quienes nos siguieron en, este, en esta emisión. Y gracias también a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, talentoso, visionario que nos permite llegar hasta ustedes a través de astele.tv y el canal 169 de Total Play de la cadena H. Raúl Fraga les agradece invitándole a que nos sigan cada semana en este espacio del periodismo digital universitario, por supuesto. Hasta pronto y la porra de Goya. 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 Gracias. Claro sí. Gracias.